esperar, estaba esperando que sean las vacaciones de invierno para poder tenerlos acá. Roberto, el León Chipola, Marcelo Borman y Caetano, ¿cómo están? Muy bien, Dani, ¿cómo estás vos? Bien, Marce, director y fundador de Los Cuyi. La verdad que, bueno, primero felicitarte porque hace muchísimo que venís trabajando con la integración en el deporte y, bueno, me parece que ya lo has recontra logrado, ¿no? Sí, sí, la verdad hace 5 años que venimos con este proyecto. Sí. Ha crecido exponencialmente a lo largo del tiempo. Arrancamos con 4 chicos, hoy tenemos alrededor de 50 en lo que son mayores adultos. Y ahora hace poquito arrancamos con Mini Cuyis. Mini Cuyis. Que acá está uno de los de las caras visibles. Claro, que porque en el principio, bueno, es un equipo de rugby, los Cuyis empezaron siendo chicos grandes y ahora hay un equipo más chiquitito. Hay un equipo que es rugby inclusivo. Ajá. O sea, lo que hacemos es, tenemos un equipo que es Mixability, sí, en donde juegan personas con y sin discapacidad. Ajá, perfecto. Todos mayores adultos. Ajá. Y ahora hemos arrancado con otro proyecto que es rugby inclusivo, sí, que es una actividad para toda la familia. Ajá. Con chicos de 6 a 11 años. Ay, me encanta. ¿Y cómo les está yendo? Me imagino la que verdad muchísimos que es espectacular. Chicos, ¿no? ¿Sí? Sí, como arrancamos, imagínate, con 4 cuando iniciamos el proyecto con ellos. Sí, él ya lo ha entrevistado, ¿no? Sí. Ya ha estado en la tele. Sí, el León. Tipo famoso. Sí. Sí, soy el capitán del equipo, no de los Cuyis, y me va bien con ellos. ¿Te va bien con ellos? Sí. ¿Tenés un buen equipo? Sí, buen equipo. Yo con el Marcelo también, con todo el mundo me llevo bien. Qué bien, bueno, me encanta. Y sí, sí, para ser capitán te tenés, sí, que llevar bien con todos, ¿no? Sí. Me encanta. Sí. Marce, hace un par de años, creo que hace 2, hicieron un encuentro acá en donde jugaban al rugby y jugaban al hockey también, ¿puede ser? Sí, estuvo hicimos bueno eso. Deporte por la inclusión. Ajá. Que en la misma modalidad invitamos al hockey. Hay un equipo en Buenos Aires que se llama Las Leonas, sí, que juegan de la misma modalidad, está en Mixability, personas, sí, con y sin discapacidad. Hicimos una prueba piloto y, bueno, como proyecto en este año, sí, la idea es desarrollar 5 deportes más. Ajá. En esta modalidad. Ah, qué bueno. ¿Cuáles serían? Estamos viendo, puede ser el boxeo, el tenis, el handball. Ajá. Y el vóley. Ajá. Porque lo que queremos es abrir el abanico de posibilidades para, claro, para todas las personas, porque a lo mejor muchos juegan al rugby porque no tienen otra posibilidad de total, hacer otro deporte. Total. Y preferirían jugar al fútbol o jugar al handball o hay un montón de cosas. Claro, que tengan la opción ellos también de elegir. Me parece, Marce, que es re importante, ¿no?, para las familias también el saber que existen estas posibilidades, que existen personas como vos que trabajan tanto, ¿no?, con el tema de la inclusión. Sí. Y el tema del deporte es fundamental. Sí, o sea, fundamental para cualquier edad, para cualquier chico. Y está re bueno, bueno, que sea el rugby y que empiecen a promover otras actividades. Sí, nosotros en realidad lo que hacemos es el rugby como un vehículo transformador, ¿no? O sea, es el punto de partida para generar un montón de otras cosas. Sí, me imagino. Sentido de pertenencia, total, valores y nada, tratar de generarles a ellos herramientas para el desarrollo. Total, total. Bueno, y esto también, el conocer, ¿no? Bueno, él siendo el capitán, ahora vas a competir contra el Liceo, me dijiste. Sí. ¿Y cómo viene? ¿Cómo se están preparando? Bien, que estamos que preparando todos los miércoles a la tarde. Ajá. De 14 a 15 y 30 horas. Ajá. Me encanta. Sí, eso ya estamos ya entrenando. Ya. ¿Están entrenando? Sí. Porque el año pasado estuvieron sin entrenar. Sí. ¿Qué hiciste? Por la pandemia. Claro, ¿y qué hacían? No podemos ni entrenar nada, claro, ni salir de ningún lado. Qué difícil, bueno, qué difícil para los padres, imagino también para vos, el no poder estar con ellos, el no poder, como decías, más allá de que es el hecho de que es el rugby como un hecho, el de salir y el de hacer diferentes cosas tiene que haber sido re difícil. Sí, la verdad que fue muy complicado, sobre todo nosotros tenemos el 80% de chicos de bajos recursos e incluso de hogares. Sí. Que ellos no tenían posibilidad y accesibilidad para un Zoom o, claro, o trabajar, total, de forma virtual, que con algunos chicos lo pudimos hacer hasta que después se hace cada vez más complicado y retrocedimos un par de pasos. Pero bueno, como decía ahí León, tenemos próximo partido el próximo 24 y nada, es volver a ponernos la camiseta después de casi un año y medio. Total, me imagino que es difícil, pero bueno, por lo menos se volvió y nada, y están ya entrenando. Y bueno, quiero hablar con el más pequeño, con el Mini Cuyi. Caetano, ¿cómo le va, señor? Bien. ¿Cómo está el rugby? ¿Cómo bien están preparando? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Tenés muchos amigos? Sí. ¿Y quién te acompaña a entrenar? ¿El Marce? Sí. Sí, la verdad que Caetano es uno de los chicos. La idea era que fuera
que arrancáramos con la familia, con una persona de apoyo que fuera la familia. Ajá. Y la verdad que Caetano fue el primero en separar un poquito a la familia y quiere estar solo. La independencia. Sí. Me encantó. Es lo que estamos buscando, pero bueno, pretendíamos que fuera en 2-3 meses. Ajá. Y Caetano ya está. El representante. A full. Me encanta. Bueno, y es un genio, Marcio, ¿no? Sí. ¿Se han hecho muchos amigos? Sí. Che, Caetano, y contame, ¿cómo está formada tu familia? ¿Tenés hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Te llevas bien? Sí. ¿Y te apoyan que juegues al rugby? ¿Te van a ver? ¿Sí? Sí. ¿Y la mamá, el papá? Sí. ¿También? ¿Cómo se llaman? Beto. Beto, el papá. Sí. ¿La mamá? Marcela. ¿Y la hermana? Selina. Selina, mandales un beso, por favor. Ay, muy lindo. Me encanta, ¿no, Marce? La verdad que siempre destaco, y bueno, yo ya te he entrevistado a vos, me encanta tenerte porque, primero preguntarte por qué empezaste a hacer todo esto, ¿qué te nació? Porque, o sea, alguna experiencia. Sí, ¿qué? Bueno, yo estuve un montón de tiempo con la hermana de Guille Palumbo. Que es tu fan, Guillermito Palumbo. Sí, es mi hermano de la vida, en realidad. Y bueno, él me acompañó mucho tiempo en mi último periodo de jugador de rugby. Uh-huh. Y siempre cumplía el rol de, no sé, manager. Se empezó a ser amigo de mis amigos y todo eso, y no tenía la posibilidad nunca de jugar. ¿Y él quería? Y siempre estaba desesperado por total jugar. Entonces en Buenos Aires, Daniel Fernández, uh-huh, que es el padre del rugby inclusivo, me gusta decirle, que tiene su hijo con síndrome de Down, que se llama Joaquín. Ajá. Uh-huh. Descubrió esta modalidad del Mixability. Uh-huh. Y empezó a formar un equipo. Uh-huh. A Guille lo vieron jugar en un torneo internacional de Viña del Mar, que entró por mí. Jugamos, uh-huh, contra San Juan con el seleccionado y no jugamos por nada. Así que entró un ratito y bueno, ahí... Empezaste con todo. Claro, me invitó a participar y salimos campeones del mundo en España en el, wow, en el 2017. ¡Qué bien! Y ahí trajimos el proyecto para Mendoza, empezamos a replicarlo en un montón de provincias. Ajá. Bueno, eso te voy a preguntar, ¿en distintas provincias hay también distintos equipos inclusivos? De Mixability, sí. ¿Siempre? Sí, sí. Que ahora vienen y compiten. Bueno, capaz que ahora no tanto por el tema de la pandemia, no, pero vienen, compiten, están en contacto todo el tiempo con distintos chicos. Impresionante lo que ha crecido el Mixability. Qué en todas bien las provincias. Yo creo que a lo largo y a lo ancho de la Argentina ya casi hay un equipo de Mixability por provincia. Y bueno, la idea es que cada vez que hacemos el encuentro, uh-huh, de deportes por la inclusión, nos juntamos todos. Está el equipo de la selección argentina, que son los Pumpas, con los, ajá, que salimos campeones. Sí, uh-huh. Este año, el 2020, estábamos invitados al IMAS Tournament, uh-huh, que es la International Mixability Sport, a través del Mundial en Irlanda. Iban 4 chicos de acá de Mendoza y por la pandemia no. Se postergó para el año que viene. Qué bien. Bueno, Marce, felicitaciones. Realmente siempre destacamos acá en el programa lo importante que es la inclusión en cualquier lugar, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando del deporte, pero en el colegio, en el trabajo. Es tan importante como sociedad empezar a dar ese paso y, bueno, vos acá lo estás dando. Pienso también en la familia, ¿no? De todos los chicos, que lo contenidos que se deben sentir, que hay personas que trabajan para ellos sin ningún fin, ¿no? Sino el de integrar y de pensar que todos podemos hacer cualquier cosa. Seguro. Bueno, también la Fundación América, gran sponsor de los Cuyi, quiero que lo menciones así. Sí, sí, la verdad que la Fundación América se acercó, uh-huh, nos hicieron de puente y está colaborando un montón con nosotros, así que estamos súper agradecidos. Bueno, qué bueno que gente se ponga ahí al hombro también esta iniciativa tan, tan copada. Ojalá que hayan muchísimos deportes abiertos, con el corazón abierto para recibir a cualquier persona. Es re importante el deporte. Felicitaciones. Y bueno, acá, cuando quieran, me vienen a contar los logros. Ya sé que tenemos que terminar, pero primero, ¿Estado Civil? Estado Civil. Soltero, hermano, aprovecha. ¿En búsqueda? Sí, estoy buscando a alguien. ¿Y tenés algún...? Pasa tu Instagram. Claro, eso, alguna red social, Instagram, como para que alguien te escriba. Tengo Instagram. Decímelo. Roberto Chipola 5. Mira, escúchame. Roberto Chipola 5. Buscame a Roberto Chipola 5, que está Estado Civil soltero en búsqueda de algo. Bueno, Caetano no, porque los padres eran muy chiquitos todavía. Todavía no. A él díganlo para decirle cosas bonitas y mira, Galo. Todavía no. Lo tenés al León. ¿Él qué dice? Que no, novia no. Todavía no. No. ¿Novia, Caetano en el colegio? Sí. ¡Ay, sí! Fer, no me cortes, por favor. ¿Cómo se llama la novia? ¿Qué? ¿Cómo se llama tu novia? Marcela.
¿Marcela? Bueno, mándale un beso. Para que te está viendo. Está. ¡Mirá! Oh. Me encantó, calladito y todo. Caetano con novia Marcela. Está calladito, pero. Está calladito, pero. Ah, el tipo sabe. Mira, ahí van a poner el Instagram de Roberto. Bueno, así que tenemos novia. Bueno, por acá, estado civil soltero. Hago paso, no le vamos a preguntar a Marcelo estado civil porque no quiero tener problemas. Acá tenemos a Caetano de novio con Marcela. Bueno, me encantó, chicos. Me encantó tenerlos. Me encanta, Marce, lo que haces, siempre te lo dije. Y siempre que tengo la oportunidad, te llamo para que vengas y para que cuentes. Sabes que contás para lo que sea, lo que necesites. Y felicitaciones por lo que haces. Bueno, Dani, la verdad, agradecerte porque la visibilidad para nosotros es fundamental. Hacer visible lo invisible. Total. Y déjame agradecer también a todo el grupo de colaboradores, de profesionales que tenemos y de voluntarios que para nosotros son pilares fundamentales para el desarrollo de esta actividad. Bueno, felicitaciones a todo el equipo ahí que ayuda a los Cuyis, a Marce. Y bueno, no se vaya, ¿le gustan las pastas? ¿Sí? ¿Te gustan, Caetano, las pastas? ¿Las albóndigas? Ah, ¿comemos? ¿Comen? ¿Se quieren quedar a comer? Impresionante, sí. Porque mirá, ahí está la cocina. Sí.